Espero que se la estén pasando bien. Ay, vámonos adelante. Vamos a ver el Parque Nacional del Cerro de las Estrellas. Ahí se dice que hay también pirámides. ¿Dónde se hacía la ceremonia del fuego nuevo? A ver qué pasa hoy. Ay, pero también tomamos un camión. No lo vamos a hacer todos caminando. Sé que el canal es sorpresas caminando, pero a veces tomamos un camión. Vamos después a caminar, pero mucho. Viendo las sorpresas caminando que vamos a encontrar. Entonces, seguimos adelante. Vamos a ver qué pasa en ese video. Estamos aquí esperando al camión. Emi está comiendo. Vamos a llegar. Un poco de paciencia. Todo allá. Y aquí estamos. Y sé que aquí hay un lugar donde hace cóctel muy bueno. Vamos a comer y después tenemos la fuerza para ir adelante. También hay muchas cosas que ver en este tianguis. Entonces estaba cerrado. Caminando, ya se sabía de otro lugar para comer un cóctel de ostión. Aquí está. Estamos esperando a que no lo lleve. Y vamos a probarlo. Nunca comemos así. Aquí estamos comiendo el cóctel de ostiones. La verdad es bueno, muy de calle. Seguimos comiendo. Los ostiones son muy buenos. Entonces ya seguimos caminando. ¿Qué hacen? La carnita, creo. Aquí te venden pan. Y las frutas. No puede faltar las tortillas. Pero vamos caminando. De irte a la siguiente, ahí todo derecho, hasta donde terminan las combis hay una entrada, ahí te subes hacia el cerro. Oh, es más bonita para pasear. Sí, ahí están los árboles, todo, aquí vas a meter por acá. Ah, entonces, bien. Entonces, la próxima cuadra sí, por ahí. Aquí, donde está el Soriana. Ahí hacia arriba todo. Ah, es mejor. Sí. Y ahí se va a encontrar la pirámide también. Ah, la pirámide está hasta arriba. Ay, mira, cuando terminan las combis, ahí hay una entrada, ahí te metes y ahí se ve el camino. Y ahí... Eso es lo mejor. Okay. Entonces, sí, para ya, aquí. Vamos, aquí vas a por acá. Ándale, gracias. Entonces, ahí ya fuimos. A ver, está el convento de Culhuacán. Aquí está el vídeo. Si le gusta, no sé si aquí, donde está lo dedo, si quiere verlo. Y bueno, ahora vamos siguiendo a ver si ese Cerro de las Estrellas. Y también eso estaba en el otro vídeo. Increíble, yo quiero entrenar aquí, ¿cómo no? Aquí hay Emi, que es acrobacia. Y aquí está el Soriana, entonces el señor me ha dicho que se tiene que ir por la calle ahí. Vamos a preguntar. ¿Para ahí? Todo derecho. Hasta arriba. Gracias. Entonces, si es por aquí. Esa es la calle de sorpresas caminando que tenemos que hacer. Y vamos a ver qué vamos a encontrar en ese día mágico. Miren esa obra de arte increíble que está. ¿Quién la hecha? Tenía a mano, la verdad. ¿Qué piensan ustedes de esa belleza? ¿Y cómo lo están viendo aquí? ¿Me gusta? Bueno, continuamos. Se hace siempre más interesante. Empieza a ver siempre más naturaleza. Bueno, yo lo veo así. ¿Ustedes qué piensan? Con mucho verde en el corazón. Vamos a caminar. ¡Ah! Un poco de sombrita. ¡Qué fresco que hay! Ah, vende mole y huevo. Ahí hay una escuela, creo. Ah, no, hay juguete para niños, creo. Salón de fiesta. Es un salón de fiesta. ¡Qué bonita que está esta calle! ¿A ustedes les gusta? Espero que sí. A mí me encanta. El coche de la funeraria ese, ¿eh? Está de lujo. Un coche funeraria antiguo. No puedo creerlo. Mira la red con colchones. Ese es genial, pues. Es increíble cuánto dibujo han hecho aquí. Todo lindo, la verdad. A veces las cosas simples son las cosas bonitas. Bonito. Ay, qué bonito. Adelante. Aquí sí estamos en medio de la andadera. A ver, caminando. Se va a llegar en todos lados. ¡Qué detalle que tiene esa casa! La flor en la puerta, la flor dibujada. Un bonito color viola. ¡Qué bonita! ¿Cómo la ven ustedes? Hay una calle lateral aquí. Hay una carretera que sube aquí. Disculpe, para el Cerro de las Estrellas, ¿es derecho hasta el Pemex, me han dicho? ¿Quieren entrar al cerro? ¿Quieren entrar al cerro? Es que hay una entrada, está sobre aquí, todo aquí, derecho. Ah. Pero también pueden entrar de este lado. ¿Y dónde es mejor? Acabando la barda, ya empieza la entrada. Ah, pues aquí arriba está un poquito más cerca. Ajá, está más cerca por aquí. Ándale. Aquí terminando la barda ya se pueden meter, ahí está el cerro. Ándale, gracias. Aquí hay la biblioteca pública de Iztapalapa. Entonces aquí adelante se tendría que girar por la izquierda, girar a la izquierda y a ver, tendría que estar esa entrada por el Cerro de las Estrellas. Entonces aquí es la entrada del cerro. ¡Ah!
Vamos a ver. Tendría que estar Parque Nacional, la verdad. Es increíble. Ah, esto es un camino privado. Si se podía entrar, me han dicho que sí. Entonces vamos a aprovechar de un poco de naturaleza. Qué bonito el nopal es aquí. ¿Le encanta a usted? Un poco de naturaleza. No tiene precio, la verdad. Belleza de la naturaleza. Me acuerda un poco el desierto por aquí. Mire qué panorama que hay aquí. No sé si se ve ahí. Hay un gato con un sofá atrás, donde se implantan cosas, donde hay planta. Y hasta el fondo hay la ciudad. Mire. Sí, se ve la Ciudad de México. Aquí hay Emi que me dice dónde tenemos que ir. Qué bonitos están los nopales. Pura energía del sol, la verdad. Los nopales sí, es la fuerza de la naturaleza que toman toda la energía del sol. Aquí hay un maguey, creo que se llama así. Y es bien grandote. He visto también de gigante. Y hasta el fondo continuo se ve la parte privada. Qué suerte que tenemos caminar con ustedes, que se vea un poco qué hay por aquí. Y la ciudad siempre está ahí, increíble con su magia. Ahora vamos a caminar derecho. Ahí están construyendo casas nuevas también. Es increíble, es inmensa la ciudad. Mira, no se ve el final. Hay mucho verde, la verdad, en la ciudad. No lo creía, se ve mucho árbol. Ahí están trabajando los campesinos. ¿Qué está sembrando? ¿Es Sida? ¡Ay, qué bien! ¡Ándale! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Ah, ya creció! ¡Ah, qué bueno! ¡Que Dios mande más! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Ahí está el maíz. ¡Wow! Creo que es un altar. Vamos a ver qué hay aquí. Veo una cruz. Sí, merece la pena. Aquí que están cultivando cosas que la naturaleza va a donar. Esos son los lugares que más prefiero porque la naturaleza es una de las bellezas más grandes, de una de las riquezas más grandes que podemos tener en la vida. Sí, es increíble. Mire que está aquí. ¿Qué pasa? El viento que está acariciando la piel. Y aquí hay la ciudad. Increíble. Aquí estamos haciendo una pequeña pausa, mirando este panorama, merece la verdad. Ahora continuamos a ver las sorpresas caminando que vamos a encontrar. Emi, que corre. Aquí la verdad no sé si viven, no se entiende, pero hay un perro ahí. Aquí hay una persona, vamos a preguntar. Aquí adelante pueden tomar hacia la izquierda o ir subiendo, van a encontrar una pista de asfalto. Continúan, así va en eses. Y hasta allá arriba está la pirámide. El museo está acá a la izquierda. Andale. Gracias, muy amable. De nada. Hasta luego. Y ahí está la carretera, el asfalto que me han dicho. Creo que es eso, entonces vamos a salir a la pirámide. Aquí subiendo, despacito, despacito, toda la familia va a llegar. Buenos días, disculpe, ¿por el Cerro de las Estrellas? Por la pirámide. Veníamos nosotros a un museo y así que todo derecho. Ándale, gracias. Ah, eso es. Área protegida Cerro de las Estrellas. Aquí está escrito. El Cerro de las Estrellas, un área natural protegida debido a los servicios ecosistémicos. Entonces ya continuamos. Aquí hay algo. A ver qué hay. Parece un lugar donde se puede hacer ejercicio. Lo ponen en todos lados. Que el ejercicio es bueno para todo. Cómo me encanta, la verdad, caminar con ustedes. Cómo lo está viendo este panorama. A ver, creo que aquí hay el museo. Vamos a ver qué hay por ahí y a ver si se puede entrar. Sí, eso es el museo. A ver qué hay. Ahí están comiendo algo. Y aquí hay la seguridad de la pirámide, que después vamos a verla. Buenos días. Sí, buenos días. Aquí hay el museo. Está muy padre, la verdad. Buenos días. Buenas tardes. Ah, bueno, ¿ya es tardes? Tardes.
buena que es. Vamos a ver qué sorpresas caminando nos vamos a encontrar. Aquí estamos caminando ahora. ¿Cómo lo ve? También hay ejercicio aquí. Todo lado hay. La verdad creo que va a estar muy padre. Me está gustando todo lo que está viendo porque a mí me encanta. Todos se van para aquí. También nosotros vamos a hacer carretera aventurosas. Seguimos adelante. Vamos cortando, cortando, cortando. ¡Qué perrito! Y continuamos. Creo que nos falta mucho. Aquí hay una distinción. Si así se dice en español. Aquí se puede sentarse también. No. Ejercicio también ahí. Mira, en todo lado. Es increíble. Creo que se va por aquí, ¿no? ¿La entrada es por aquí, disculpe? Aquí recto, ahí. Ándale. Gracias, muy amable. Ándale. Una cueva. Ya creo que nos falta mucho. Entonces creo que ahí hay la pirámide, a ver. Ese es el templo del fuego nuevo, entonces. Vamos a subir. Hay la gente que se va por el otro lado, pero aquí se ve la pirámide. Entonces creo que es aquí la entrada. Entonces aquí estamos casi a la pirámide. La escalera. Vamos a ver la magia de los tiempos antiguos. Y aquí, saliendo la escalera, es la magia de la ciudad. De noche creo que es increíble por aquí. Están subiendo la escalera. Ya falta muy poco. Ya estamos casi aquí. Y esa es la pirámide. Aquí llegamos. No es una de las mejores, pero el paisaje sí merece. Pirámide esquí, muy bonita. Pero miren que hay que ver aquí. La ciudad. No. Increíble. Aquí se ve toda la ciudad. No hay otra. Esa es la Ciudad de México. Sí, sí, señor. Es un paisaje que merece la pena. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Sí, es muy alto. Estamos aquí descansando. A las sombritas porque el sol sí. Se hace sentir, decimos. Estamos sentados aquí. Vamos a estar aquí. ¿Qué más? Espero que les esté gustando también a ustedes todo lo que están viendo. Como lo ven, me gusta. A ver, ahí hay los perros. Tiene calor también ellos. Aquí está el templo del fuego nuevo. Ya regresamos, vamos a ver si encontramos un helado. El calor está bien, tuvimos ahí un poco de tiempo la verdad porque el panorama merecía muchísimo. Todavía la pirámide está ahí, increíble la verdad. Esta ciudad es algo mágico, espero que les está gustando lo que están viendo. Me encanta. Aquí está Emi que está jugando, separamos un poco aquí, ese pequeño parque de juego. Y aquí echando la siesta, de gusto. Ya se regresa por el pueblo a ver si encontramos ese famoso helado. Aquí está uno con caballo. Qué bueno. Sí, ese con del rancho, de verdad. Buenas tardes. Qué bonito también aquí. Hay otro caballo también ahí. Entonces, no sabemos bien cómo regresar, por eso voy a preguntar por el ex convento que tenemos que bajar. Y para no perderme, mejor preguntar porque no sabemos qué va a pasar. Hola, disculpe, ¿para el ex convento? Sí, ¿para dónde tengo que irme? Es a dos calles, bueno, aquí a la derecha es un callejón, a la siguiente calle hacia abajo, y ahí tiene que tomar un micro. No, pero me voy caminando. Caminando. Toda esta calle hasta topar con pared, hacia abajo igual hasta la avenida. Anda. Y luego otra vez a la derecha. Todo, gracias. Todo. Gracias. Sí, hasta luego. Wow, qué calle. No, ¿cómo la ve esta calle? Porque he necesitado hacer un video porque está muy padre. Y no sé, a mí me encanta la verdad. Está marcado aquí la verdad. Creo que hay algo. No, creo que ya es tarde. Ya cerraron todo, man. Así es. Ya que estamos aquí.
Sí, ¿por qué no? ¿Comer algo? Encontramos ese lugarcito y decidimos de comer. Y está muy rico, la verdad. Pero después el helado. Creo que pasó algo feo. Hicieron que mataron a alguien, entonces eso pasa en la vida. Entonces ya llegó el momento del helado. Llegó su tiempo, a ver qué helado que hay. Hay de mamey, de queso, de piña con nuez y cereza. Piñón. Ahora te lo damos. Entonces estamos aquí comiendo el helado. Está muy bueno. Yo lo tomé de queso y piñón con nuez. Emi lo tomó de mamey y piñón con nuez. Y Zaira también. Lo comemos ya una otra vez aquí y lo sentimos muy natural. No hay nada de artificial y por eso lo decidimos de comprar y vale la pena. Entonces, aquí estamos. Eso es un momento del final del video. Gracias por estar aquí. Lo vamos a ver si quiere otra vez. Saludos a todos. Que le vaya bien.